¿Qué tal, gente? Seguimos con el Tincho pedaleando la cordillera andina, desde Moquehue a Aluminé, por esta hermosa ruta turística, quizás poco conocida, muy bien equipada, con camping y cabañas, proveeduría para abastecerse y muy hermosos paisajes. ¿Seguimos, Tincho? ¿Qué lago entonces, Tincho? Este es el lago Ñorquinco. Sinceramente, no sé qué pasó, solo escuchaba golpeteo de metal por el estado de la ruta. En un salto se desequilibró la bicicleta y la dejé caer. Vi que se salió la rueda delantera. Menos mal que no fue para tanto como cuando me caí aquella vez bajando Abre la Calle, llegando a Payogasta. Esta vez solo volví a poner la rueda delantera. Se dobló el disco de freno, así que la solución fue sacar el amarre de las pastillas y a seguir rodando. Che, ¿de qué el rally este? ¿Provincial? ¿El rally qué? ¿Provincial? Ah, rally neuquino. Listo, nos vemos. Sí, ese es mi compañero. Ya no quiere parar en ningún lado. Hola, ¿qué tal?
¿No tenemos peligro de que vengan autos de carrera? No. Ah, bueno. No. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Aluminé 19. Dejamos el ripio, comienza el asfalto. Rompimos cambio, rompí el disco. ¿El freno? Por eso el freno lo traigo colgando. Así terminamos el Pride de Rally, el tincho entero, sin ningún problema. Ahora fue la novedad, fui yo. ¡Vámonos! Llegamos a Aluminé sábado a la tarde. La bicicletería estaba cerrada. La señora del supermercado nos dijo que hay un bombero que soluciona todos los problemas. Vive pasando la plaza. Así llegamos a la casa del señor Roberto Tello, quien tiene toda la voluntad y herramientas para arreglarnos la bici, ya que él es un activo cicloturista de la región andina neuquina. Muchas gracias. ¿Vos tenés los tornillitos de este? Sí, ahí lo puse ya en el marco.